llamado a la solidaridad. Búsqueda de personas. Se solicita la colaboración de la población a fin de quien pueda aportar datos acerca del paradero de familiares del menor NN o Lucas o Jorge Sebastián, cuya foto estamos viendo en pantalla. De 8 años de edad, tez blanca con pecas y cabellos rubios. El mismo dice vivir cerca del tren de la costa. Al momento de su desaparición vestía pantalón de jogging azul y amarillo, buzo color ladrillo y zapatillas negras. Cualquier información deberán suministrarla al Tribunal de Menores número 3, situado en la avenida Centenario 456, cuarto piso de San Isidro, en el horario de 7:30 a 13:30 horas. Este fue otro aporte solidario de Canal 7 Argentina para la comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted un muy buen día. Bienvenido. 42 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Aquí comienza en ayunas los adelantos de desayuno. Le ofrecemos la lectura de la portada de los principales diarios que se editan aquí en Capital Federal hasta las 7, momento en que comienza desayuno con Víctor Hugo Morales. Si está por salir, como siempre le decimos, preste muchísima atención. Le contamos el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 17 grados, 3 décimas, humedad casi toda, 99%. Se espera una temperatura máxima pronosticada para este día viernes de 20 grados. Y recuerde que hoy nuevamente, al igual que ayer jueves, la visibilidad está reducida por neblinas en Capital Federal. Ahora, si le parece bien, como estamos viendo ahora en pantalla, no se ve absolutamente nada en la ciudad de Buenos Aires. Estos son los títulos de tapa que presentamos este día. El gran reclamo. Gobernadores, legisladores y dirigentes justicialistas se reunieron para pronunciarse contra el ajuste. Pidieron a De la Rúa que los escuche antes de que sea muy tarde. Los únicos ausentes en el encuentro cumbre del Partido Justicialista fueron Rucauf y De la Sota. Coparticipación. El gobierno negoció con los gobernadores que aceptaron cobrar parte de los fondos en bonos, pero manifestaron su total rechazo a cualquier tipo de recorte. Además, aceptaron colaborar en la baja de las tasas que pagan sus provincias. Catástrofe. 85 partidos de la provincia de Buenos Aires están en emergencia por las inundaciones. Pueblos enteros están totalmente aislados. El agua ya llegó al Gran Buenos Aires y el pronóstico es desalentador. Habrá más lluvias. Cuentagotas. El gobierno estudia pagar en cuotas los aguinaldos de los estatales. Alcanzaría a los empleados que ganan más de 500 pesos por mes. Se aplicaría si la recaudación impositiva no mejora. Caso Amia, el juicio. Existen firmes sospechas de la vinculación de Bin Laden con los atentados a la Mutual Judía y a las Torres Gemelas. Es a raíz de mensajes recibidos hace un año en la Embajada Argentina en Arabia Saudita. Ni la Cancillería ni la CIDE informaron a la justicia, que recién se enteró ahora. La guerra y el bioterrorismo. Estados Unidos descubrió textos terroristas en las cartas con ántrax. Estaban en los sobres que llegaron a la cadena televisiva NBC y al Senado. Las fuerzas norteamericanas cumplieron 12 días de bombardeos sobre Afganistán. Y estos son los títulos de tapa que presenta este día el diario Clarín. Aguinaldos del Estado estudian pago en cuotas para poder mantener el déficit cero. Alfonsín le replicó a De la Rúa y dijo que el ciclo de Caballo terminó. ¿Llegó una carta con ántrax a la Argentina? Habría venido de Miami. El ministro de Salud le dijo que un sobre analizado en el Muñiz dio positivo en el primer estudio. Denuncian un nexo entre Bin Laden y uno de los atentados en Buenos Aires. Las inundaciones ya son catástrofe. La foto, la escena en el día de ayer en Pehuajó. Hay 58 partidos de la provincia de Buenos Aires en emergencia. El básquet argentino y su fenómeno de exportación. Juegan afuera los mejores, pero también la segunda línea.
96 números bajo el aro. Son los jugadores argentinos que compiten en el exterior. De ellos, 76 no son de primer nivel. 54 los jugadores que se marcharon en 2 años al exterior, especialmente a Europa. Solo este año se fueron 40. Y el último título de la tapa de este día del diario Clarín dice: modelo para todos los gustos. En TV Madre no hay una sola. En las tiras las hay sobreprotectoras, posesivas, culposas y duras, en un suplemento especial. Le ofrecemos ahora la portada del diario La Nación de este viernes 19 de octubre del año 2001. El título destacado: Al Qaeda se atribuyó el ataque a la AMIA y anticipó el atentado en Estados Unidos. La guerra contra el terrorismo, el objetivo de Bin Laden en la Argentina. Fue en mensajes recibidos hace un año en la Embajada Argentina en Arabia Saudita. El juez de la causa se enteró ahora. Investigan si tiene ántrax, un sobre que llegó de Miami. Preocupa la bacteria que estaba en un folleto turístico. 47 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Seguimos con la lectura de la portada del diario La Nación. Recuerde que la temperatura máxima pronosticada para este día es de 20 grados. Terror en el corazón de Buenos Aires. En la foto, 18 de julio de 1994, pasadas varias horas de la explosión, bomberos y socorristas removían escombros en la destruida AMIA. Los gobernadores aceptarían la coparticipación en bonos. Intentan acelerar la firma de un acuerdo federal. Nuevo curso de internet en CD-ROOM. Declaran 59 distritos en estado de desastre, inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Es el momento de presentarles el micro solidario. Así al día viernes que compartimos toda la semana junto a la Liga de Madres de Familia, y nada mejor o más oportuno, mejor dicho, ahora que se aproxima el Día de la Madre, y más allá del Día de la Madre, el domingo creemos que es el Día de la Familia. Nos acompaña nuevamente la señora Alicia y María Raquel de la Comisión Nacional de la Liga de Madres de Familia. Buen día y gracias por estar con nosotros en este cierre. Y decime una cosa, esta revista Vivir en Familia, que yo realmente la he disfrutado con tantos testimonios. Bueno, la revista ha llegado al número 50, esperamos que llegue algún día al número 100. Va a llegar. Y se difunde en todo el país con un tiraje aproximado a 5.300 ejemplares. Uh-huh. Y bueno, sí. Lo que nos pasa es que generalmente el espacio es breve, no nos alcanzan las páginas para difundir toda la tarea que hace la Liga de Madres en todo el país y poner todas las noticias que nos hacen llegar, además de lo que nosotros queremos informar y transmitir a nivel noticias, temas de formación, temas para padres e hijos, de orientación familiar en general, que eso también es uno de los objetivos de la revista, difundir los temas que atañen a la familia y que interesan en este momento, que son más candentes, sí, digamos. Sí, prioritarios. ¿Y se distribuye en todo el país, en todas las diócesis tienen estos ejemplares? Todas la tienen, todas lo reciben. Y se difunde a nivel secciones, a nivel socia. Generalmente, a veces no la tienen todas personalmente, pero la hacen circular y la hacen conocer. Porque también el espíritu nuestro al difundir la revista es que sea conocida por toda la comunidad, no solamente por la socia, sino que creo que es de interés general. Seguro que es así. Y María Raquel, ¿tenés algo para agregar? Bueno, yo podría decirte que cuando hablábamos recién de nuestra red tan enorme de dirigentes y de socias, no es un número, es se van sumando voluntades para un trabajo solidario y para un trabajo esperanzador. Y ahora que estamos cerca del Día de la Madre, yo además de mandarles a todas las madres un saludo muy especial de parte de la Liga de Madre de Familia, de todo el país y a todo el país, decirles que no claudiquen, que es muy importante el rol de la madre de familia, siempre lo fue, no solamente ahora. Así que bueno, que
cuando se sientan solas y con problemas, bueno, que recurran a la Liga de Madres de Familia, que entre todas vamos a juntarnos y la unión hace la fuerza, para salir adelante. Eso es así. Y un feliz día para todas las mamás. Y nosotros nos sumamos al deseo de la Liga de Madres de Familia, para todas las madres, decimos para las madres sustitutas, para esas madres del corazón, para esas futuras madres. Hay tantas madres, las madres que ya no están presentes en nuestra vida y tienen ese lugar privilegiado en nuestro corazón. Ese es nuestro deseo, el de la Liga, junto al Micro Solidario, con Fundación Telefónica, dejarles un beso y para los que tienen una familia diferente, que sea un día en familia. Nos encontramos el lunes si Dios quiere. Tuvo el agrado de presentar este micro solidario la Fundación Telefónica. 8 minutos faltan nada más para las 7 de la mañana. Le contamos si está por salir los trenes, las 5 líneas de subtes y el premetro. Todas están circulando hasta este momento con total normalidad, pero presta atención, excepto TVA, que se maneja con demoras de hasta 10 minutos, para que tenga en cuenta. Provincia ART, líder en protección y seguridad para todos los trabajadores. Provincia ART. Una empresa del Grupo Banco Provincia. Hoy en Desayuno festejamos el Día de la Madre presenciando un parto en vivo. Y ahora le contamos los títulos de tapa del diario Crónica de este viernes 19 de octubre. El título destacado, todos los cañones apuntan a Caballo. Mientras el gobierno está hackeado y en virtual estado de acefalía, de la Rúa una vez más ratificó al titular de Economía y le pidió al mundo solidaridad financiera. Moró está convencido que De la Rúa quiere expulsar al radicalismo de La Rosada y que el respaldo a Caballo es una muestra más del autismo en el que vive sumergido el gobierno. El gobernador sanjuanino Alfredo Avelín destruyó al ministro al decir que es un payaso que tiene entretenido al presidente, que ella mismo se tiene que ir del país y que es un perfecto macaneador, un diablo metido en la honestidad y en el trabajo de la gente. Alfonsín, que visitó la CGT y se reencontró con Ubaldini, aseguró que el ciclo del jefe del Palacio de Hacienda está terminado. Al Qaeda se hizo cargo del atentado que demolió la AMIA, es el último título de la tapa de este día del diario Crónica. Vemos ahora la información que presenta el diario Página 12. El título principal, cartón lleno, ántrax en Buenos Aires. Un análisis del Hospital Muñiz determinó que una carta llegada de los Estados Unidos a Parque Patricios contiene ántrax. Hoy el Instituto Malbrán realizará una segunda prueba. Domingo Caballo cumplió su ciclo, ofensiva de los sindicalistas, el radicalismo y Alfonsín con el ministro de Economía. Si le parece bien, le contamos los números de la suerte en el sorteo realizado en el día de ayer, en la vespertina, en la quiniela, el número favorecido fue para el 4051 en la provincia, para el 9007 en el sorteo nocturno, la quiniela, el número favorecido fue para el 4871 y en la provincia para el 2246. Les recordamos, hoy en Desayuno nos visita Tamara Di Tella, como todos los viernes, y sus prácticos consejos para la mujer. Esta es la tapa del nuevo Diario Popular de este viernes 19 de octubre. Adjudican a Bin Laden atentado en la Argentina. Adopción, el Confer acorrala a Moria. Malestar, gobernadores exigen que les manden fondos. En la foto, los gobernadores preocupados advirtieron que la situación en el interior es muy delicada. Por su parte, Rucauf dijo que a fin de mes no podrá pagar sueldos ni jubilaciones. Detectan ántrax en carta que llegó al país. En la foto, Bin Laden también fue el cerebro de los trágicos atentados en nuestro país. Duro documento del Partido Justicialista. El gobierno se volverá insostenible si no es capaz de asegurar la paz social, se señala. Estos son los títulos de tapa del diario La Prensa de este viernes 19 de octubre. Payada política. De la Rúa dijo que quienes piden el cambio de modelo no saben cómo. Nadie pudo hacer las cosas tan mal en tan poco tiempo, acusó el Partido Justicialista. Los gobernadores de todo el país negocian el pago y el piso de la coparticipación federal.
En la foto, los gestos lo dicen todo. Vamos por aquí, no para allá. Desastre en 4 provincias. Las inundaciones amenazan a hundir a la Pampa húmeda. Tendría ántrax, un sobre que fue analizado en el Muñiz. Extraña versión sobre la AMIA. Al-Qaeda se atribuyó el atentado hace un año en Riad. Bush llegó conciliador a China. Shanghái quedó desierta, ocupada por miles de soldados. Hoy en desayuno nos visita mamá Elba y sus 14 hijos. 4 minutos faltan para las 7 de la mañana. Con respecto al tránsito aéreo, preste atención. El aeropuerto de Ezeiza se encuentra con visibilidad reducida. El aeroparque Jorge Newbery se encuentra en este momento totalmente cerrado. Recuerde la temperatura máxima pronosticada para este día, 20 grados. Estos son los títulos del diario Ámbito Financiero. Primera sospecha sería de ataque contra ántrax en el país. Positivo. Avanza el acuerdo del gobierno con provincias. ¿Qué descubrieron grandes empresas? Dato clave para inversores. Inyectan 1.200 millones de pesos para que bajen las tasas. Préstamo del central a bancos a 3%. Más presión de Caballo a Brasil por devaluación. Al-Qaeda se atribuyó el atentado contra AMI, es el último título de la tapa de este día del diario Ámbito Financiero. 3 minutos faltan para las 7 de la mañana. Esta es la información deportiva que presenta el diario Olé. El título principal, el que estamos viendo en pantalla, Boquita no está pintado. Bianchi se despidió ganador de la Mercosur con un equipo que no llegó a los 22 años promedio. Colauti, Carreño y Jiménez, el 3-2 a la Católica. Racing puntero, fenómeno popular. El domingo las 2 popus serán para la Academia. La Furia es récord la venta de camisetas y socios nuevos. Si hay un penal, lo patea Maxi Esteves. 0-5, Ramón el Terrible, marcha atrás del as de los cambios. El promedio asusta, sacó 5 titulares por partido, repetiría el equipo por primera vez. Suple bonaerense, Buenos Aires para jugar y emocionarse. Y por último, esta es la información económica que presenta este día el diario El Cronista. La pelea con las provincias se resolverá con más bonos. Los gobernadores pretenden que la nación abone parte de los sueldos con títulos. Se emitirá una segunda serie de las letras de cancelación de obligaciones provisionales. La mayor divergencia existe en torno al método que utilizará Caballo para saldar la deuda del año 2001. El canje prioriza el corto plazo. Solo habrá una menor erogación de caja hasta el año 2004. El central liberará fondos para apoyar el plan Caballo, ampliará préstamos a los bancos que se den créditos baratos, utilizará parte de la línea contingente de 1.200 millones de dólares para inyectar liquidez en el mercado. Y el último título de la tapa del día de hoy, del diario El Cronista, dice fuerte sospecha de ántrax en el país. Recuerde, hoy en desayuno festejamos el Día de la Madre presenciando un parto en vivo. Y aquí finalizan ayunas, los adelantos de desayuno. Gracias, como siempre le decimos, por habernos acompañado. Lo invitamos ahora, como siempre, a disfrutar de un delicioso desayuno bien informado junto al señor Víctor Hugo Morales. Comience muy bien este día y por mi parte, feliz Día de la Madre. Hasta luego. LS82.